Feliz pareja en matrimonio.
El matrimonio es una relación que personifica el compromiso de compartir a lo largo de sus vidas los valores preciosos que crecen del compañerismo y del amor. Llegamos a él llenos de felicidad, sabiendo que el amor es nuestro mayor logro. Damos comienzo a esta ceremonia dándole gracias a todos ustedes por su presencia. De parte de los novios, ellos están agradecidos y muy contentos por estar aquí con todos los amigos y familiares que aman. Este es un día muy especial que nunca olvidarán. En su tiempo junto, han superado muchas cosas. Su amor por el uno al otro ha crecido y madurado, y ahora han decidido vivir el resto de sus vidas juntos como esposos. El matrimonio es la unión del marido y la mujer en corazón, cuerpo y alma. Hoy es el principio de una nueva vida para ustedes. Marca el comienzo de una nueva relación con sus familias, sus amigos y ustedes dos. Hoy los que estamos aquí le ofrecemos a la pareja nuestro amor y apoyo para que comiencen su vida de casados en compañía de las personas más queridas e importantes para ellos. Así que les pregunto a ustedes, ¿y ofrecen su amor y apoyo a esta pareja para fortalecer su matrimonio y bendecir esta familia creada por su unión? Por favor, respondan diciendo sí. Sí. Una de las razones por las cuales ustedes tienen una relación tan exitosa es porque en el transcurso de su tiempo juntos se han convertido en mejores amigos. Y la amistad es un componente esencial de un matrimonio feliz y duradero. Ustedes se conocieron por casualidad, pero fue por el destino que se enamoraron. Para todos los que los conocen, es claro que se complementan perfectamente, como muchas veces es el caso con los mejores amigos. Las palabras que usaron para describir su relación fueron divertida y amor. Todos estos son elementos necesarios que continuarán como fundamento de su matrimonio. La presencia de la amistad y amor es esencial a un matrimonio exitoso. En la Biblia hay un capítulo que es bien conocido como el capítulo del amor. 1 Corintios capítulo 13 que nos dice, el amor es paciente y bondadoso. En el amor no hay celos ni jactancias, no es arrogante o cruel. El amor no insiste en su propia manera, no es irritable o resentido. No se alegra de lo malo, sino se alegra de lo bueno. El amor tolera todo, cree en todo, desea todo, sobrevive todo. El amor nunca falla. Así pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Tómense de las dos manos. Se enamoraron por casualidad, pero están aquí porque han hecho una decisión seria. Ambos han elegido estar con alguien que los mejora, que los hace pensar, los hace sonreír y que hace que cada día sea más brillante. Están a punto de hacer promesas solemnes. Prometerán cuidarse mutuamente, defenderse el uno al otro y encontrar la felicidad en el otro. Hay algo común en estas promesas. Están prometiendo siempre estarán ahí para el otro. Se están uniendo y están diciendo, cada experiencia que voy a tener, quiero que seas parte de ellas. En este momento harán sus promesas solemnes. Osman, aceptas a Zaira como tu esposa para tenerla y protegerla de hoy en adelante, para bien o para mal, en la riqueza o pobreza, en la salud o enfermedad, para amarla y respetarla todos los días de tu vida. Zaira, aceptas a Osman como tu esposo para tenerlo y protegerlo de hoy en adelante, para bien o para mal, en la riqueza o pobreza, en la salud o enfermedad, para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. Los anillos son un símbolo de unidad que en sus vidas representan su eterna unión como un círculo interminable de amor, un círculo sin principio y sin fin, como debería ser el amor entre ustedes. Hay una tradición de ofrecer bendiciones a los anillos de la pareja antes de que comiencen sus vidas de casados. Como las mejores bendiciones vienen de aquellos que amamos más, le voy a pedir a los que están aquí que pasen adelante y a ofrecer los deseos de ustedes para la pareja, para su futuro.
mientras tengan los anillos en sus manos, por favor hagan sus deseos para la pareja y para los próximos años que compartirán antes de que la persona siguiente pase adelante. ¿Quién quiere empezar? Para sus vidas, la vida de sus hijos, y que todo sea conforme a lo que Dios quiera, y deseo todo lo mejor de todo corazón. Los quiero. ¿Alguien más quiere pasar adelante a compartir sus deseos para la pareja? Tiene que ser el centro entre ustedes dos y que esta unión sea para siempre. Los quiero mucho. Que Dios me lo bendiga. Ay, hija, pues qué te puedo decir. Ya te me creciste, ¿verdad? Pues yo les deseo todo lo mejor del mundo. Espero que Dios bendiga su matrimonio, que esto dure para siempre. Que Dios les dé toda la felicidad del mundo y los provea. Los llene de mucho amor, tanto para ustedes como para sus hijos. Ok, los quiero mucho. Dios los bendiga siempre. Zaira y Alex, yo los conocí pues hace algunos años y para mí es un honor estar aquí con ustedes, presenciar este momento, y espero que así como han llevado estos años, sigan llevándolo en felicidad, en paz, en tranquilidad y mucho respeto. Que Dios los bendiga, que dure muchos años. Bendito Dios, doy gracias a Dios por permitirme el poder estar esta tarde aquí con ustedes. El tomar un paso, una decisión a esto, es de valientes. Y hoy yo, en el nombre de Jesús, bendigo este matrimonio y creo de que cada uno de los pasos que ustedes van a dar serán siempre tomados de la mano de Dios, ya que la palabra de Dios dice de que el que haya esposa dice que halló la benaventuranza de parte de Dios. Amén. Y hoy yo creo de que la niña, mi chiquita, mi bebé, ha tomado una decisión de ahora estar con Alex. Yo les quiero decir, cuida a mi hija, cuida a mi bebé. Y cada que necesiten algo, ahí estaré para ayudarlos, para apoyarlos en cualquiera de las cosas que se presenten. Siempre hay que afrontarla de frente y salir adelante. De la mano de Dios, tomaos de Él y nunca se suelten. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén. Amén. ¿Alguien más? Cúrate. Ya saben, los quiero mucho, les deseo que vivan muchos años felices juntos, que todo lo que ustedes ahora empiezan nunca se acabe, que se comprendan, que se amen, que se respeten, que vivan, que disfruten, porque de eso se trata el matrimonio, disfrutar, llevarnos bien,
amarnos, respetarnos y que sea lo mejor, todo lo que el universo les provea, que sea lo mejor para ustedes. Los quiero mucho, de corazón, a los dos. Gracias. Y lo mejor para ustedes. Gracias. ¿Alguien más? Yo, de mi parte, gracias por verme invitado a su boda y le pido a Dios que esto sea de que dure bastante años y que Dios los bendiga. Les deseo todo lo mejor a ustedes dos y a sus hijos. Que no se guarden las cosas, que cuando pase algo lo hagan luego, luego, y que Dios los bendiga siempre. Okay. Buenas tardes. Mis palabras son dirigidas muy importantes para mi sobrino y para ella. De que sean muy felices. Recuérdense que Dios fue el que puso eso, ese amor que hay entre ustedes, y ustedes lo tienen que cumplir tal y como Dios se lo está permitiendo. Quiero darles las gracias a todos por estar acá, principalmente a ustedes. Que sean muy felices, muchas felicidades a los dos. Gracias. Ahora van a intercambiar estos anillos. El uso de los anillos es una señal visible y externa de que se han vuelto a comprometer el uno al otro en matrimonio. Al colocar el anillo de bodas en el dedo del otro, que no solo les va a recordar el amor que se tienen, sino también es un símbolo que llevan estos anillos, el amor, el apoyo y los deseos de todas las personas que más quieren. Era primero. Repite esto de mí. Recibe este anillo como símbolo de mi amor. Como símbolo de mi amor. Llévalo siempre. Como muestra a los demás. De mi devoción. Y de mi presencia en tu vida. Recibe este anillo. Como símbolo de mi amor. Llévalo siempre. Como muestra a los demás. De mi devoción. Y de mi presencia en tu vida. Ahora junten sus palmas, así para arriba. Estas son las manos que te acompañarán a lo largo de los años, apoyándote, cuidándote y apreciándote cada vez que te toquen. Estas son las manos que te cuidarán cuando el miedo o la tristeza atrapen tu mente. Estas son las manos que te darán fuerza cuando más lo necesites. Que estas manos siempre los cubran de amor, ternura y respeto. Que estas manos construyan todos los días un amor que dure para siempre. En bendición a la unión de la cual hemos sido testigo hoy, voy a compartir con ustedes mis deseos para su matrimonio. Que tengan muchas alegrías y sean la luz de los días del otro. Que todo lo que sean siempre sea en amor, y que todo lo que es amor esté siempre en ustedes. Que siempre vean lo mejor de cada uno. Que los desafíos que la vida les traiga hagan que su matrimonio crezca más fuerte. Que siempre sean el mejor amigo y el gran amor del otro. Estimados amigos y familia, ya que esta pareja en este día ha consentido mutuamente unirse en matrimonio, nosotros, por virtud de la autoridad que el estado de Maryland me concede, los declaro marido y mujer. Un beso a la mujer. Ahora de pie todo el mundo. Y un aplauso a los recién casados.
Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti.